Cada año en el mes de agosto se conmemora la Semana de la Lactancia Materna. Por tal razón, durante estos días, parte del personal médico del Hospital Nacional de Ciudad Barrios han realizado diferentes actividades. Nosotros como Comité de Lactancia Materna hemos decidido realizar actividades durante una semana. En este día se celebró lo que es la colocación de stand por pasillos, por cada pasillo del Hospital Nacional de Ciudad Barrios, en el cual va representativo lo que es el lema y un mensaje alusivo a la lactancia materna, en el cual cada uno de los servicios y jefes encargadas de los servicios iban a realizar diferentes stands para dar representativo y así dar a conocer la importancia que es este alimento de lo que es la lactancia materna. El lema para este año es Protejamos la lactancia materna, es un compromiso de todos. Lo que se busca es que todos protejamos la lactancia materna, ya sea los papás, la mamá, lo que es los abuelos, los tíos, la comunidad, el gobierno, todo lo que es la sociedad, protejamos la lactancia materna. Ese es el objetivo más que todo, que proteger este alimento tan, tan bonito y tan beneficioso para nuestro bebé. Además de ser la mejor opción para el bebé, la lactancia materna fortalece el vínculo entre madre e hijo desde su nacimiento. Cárdenas aseguró que en la zona un 90% de las mamás cumplen con esta práctica. Como nosotros somos un hospital materno-infantil en el cual recibimos a estos recién nacidos, en el cual se le inicia ya con lo que es el apego precoz, lo que es la lactancia materna exclusiva y se brinda esta información, estas ventajas de la lactancia materna. Se da más que todo en un 90% de lo que se cumple la lactancia materna. Hay muchos mitos que tenemos que cambiar y que nuestras abuelas o las abuelas de ellas traten de cambiar estos mitos porque se creen demasiados mitos, por los cuales algunas mamás no quieren dar lactancia materna. El médico mencionó que este tipo de actividades se seguirán realizando en el establecimiento de salud. Se van a realizar lo que son un video que se va a estar pasando en lo que es en cada uno de los televisores que se encuentran, más que todo en la consulta externa y en partos y puerperio. Además se va a estar dando charlas educativas con relación a la lactancia materna en consulta externa, en partos y en pediatría, en sala de emergencia. Y se van a estar brindando las consejerías ya individuales a cada madre. Asimismo, hizo el llamado a las madres de familia a que practiquen la lactancia materna para que el bebé crezca fuerte y saludable. Camarógrafo Enrique Hernández, edición Dore Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.